Sabía. Los aposentos de la madama son un buen lugar por donde empezar. Si no la lío muy gorda, podría llenarme los bolsillos. Aquí está el despacho de Xiao Xiao. ¿Puedo noquear? Creo que he visto a mi primo aquí. ¿La máscara es una mejora? Vale. Es usted tan cruel. Hábleme de su primo. Cositas. Qué dolor de cuello. Voy a noquear a todos. Los que pueda. Vale. Lo de registrar imagino que no es esto, sino que tengo que ir ya para arriba. Pero bueno. Oh, que hay que tener cuidado con ese. Mi monedero. Poco a poco. Nada. Para mí. Acabaré siendo pasto de las ratas como no tenga cuidado. Buen efecto. Buena. Hay que apagarlo todo. Y esto me lo llevo. Esto igual. Apagamos todo. Se está haciendo tarde. Apaga. No estoy. Me llevo, abre cartas. Y aquí nada. Oh, es su primera vez, señor. ¡Qué delicia! ¿Qué? ¿Y cómo lo sabes? Llevo una máscara. No era su cara lo que miraba, señor. Despacio. Me voy a quedar aquí un momento a ver cuál es su movimiento. ¿Puedo noquearle? Vale. Llave de constelaciones, ha dicho, ¿no? Quiero robar y no puedo. Pero ya lo he hecho. Ajá. Aquí es. Puedo entrar, ¿no? Fácil. Sí. Y de hecho, pues acaso voy a cerrarla. Es un busto, tío, qué susto. Me creía que era una persona. Vale. Registro de caja fuerte. Me llevo esto y ya está. Me va a llevar cositas. De momento, a ver. Vale, puedo hacerlo. ¡Ah! Ahí.
El dormitorio. Aquí pasa algo raro. Encontraré ese pasadizo secreto que comentaba Xiao Xiao. Debe de estar por aquí. Xiao Xiao. Vale, aquí hay cosas importantes, ¿eh? ¿Eh? Ahí lo he pillado. Vamos. Ya te digo. Ya te digo. Me necesito unas tenazas. Pasadizo secreto. Espera. Vale, es una combinación de números. Uno y dos. Veamos si esconden algo interesante en esta casa de susurros. Vale. Encuentra el podio misterioso. Hay que apagar todo. Visiones. La madama dice que eres nueva. No me... Tú no mandas aquí, yo sí. Me vas a dar lo que quiero, o si no... No me toques. Oh. Lo mató. Vamos, despacito. Uno por aquí y otro por aquí. No queremos que nos vea quien quiera que venga. O quien quiera que esté. ¿Más visiones? ¿Vas a hacer algo más que pasearte delante de mí? ¿Qué tal si me tocas un poco? Ah, hola. Ah. Un poquito más fuerte la próxima vez. Solo un poco. Toma. Vaya. Creo masoquismo. Que me ha gustado. Ahora he vuelto a perderte. ¿Por dónde íbamos? Pellízcame un poco los pezones, ¿quieres? What? Ha sido encantador. Hay que darnos prisa. Creo aquí. Que lo has hecho adrede. Sabes que no me gusta esperar. Un hombre tan importante como yo al servicio del varón siempre insiste en la perfección. ¿Por eso que siempre me elige a mí? Oh, amo Eastwick. Usted sabe hacer que una chica se sienta de maravilla. Por favor, trata. Y los otros están haciendo algo. Está pegando, creo. Llevo una semana asquerosa diseñando la nueva casa de canalización en Cenicia que los idiotas burócratas no entienden. Está desnuda, ¿eh? Pero eso no creo que se ve... O sea, no. Si no... Cuidado. Cuidado. Nuevo edificio, amo Eastwick. Diga, ¿cuál es el mejor que ha hecho? Es posible... Mejor dejarlo así. Le está pegando al otro. Como mi amo ordene, soy todo oídos. Sí. Que no se vea nada. Vale. Ah, entonces. ¿Qué tengo que hacer realmente? Vamos, pégame bien fuerte con todas tus fuerzas. Vamos, puedes hacerlo mejor que eso. Verás, verás. Toma, Dios. Madre mía. ¿Quieres más? Sí. Más. Unos símbolos. No sé realmente qué tengo que hacer.
¿O cómo puedo entrar? Mira, aquí no, no he visto, creo. Cositas. Cositas. Esos son los de antes. Lo están haciendo definitivamente. Vale, ¿yo qué pinto aquí? ¿Qué tengo que hacer? Me voy a tomar... A ver. Puedo ver un poquito, ¿no? Sí, con un poquito de... De concentración. Puedo ver hacia dónde puedo ir. De casualité. Ajá. Esto significa algo. Eres hermosa. Ha estado muy bien, amor. Pícame más fuerte. Un poco más. Hay que buscar eso. Ese símbolo. Ajá. Vale. El primero. A ver aquí. ¿Qué está aquí? Más fuerte. Vamos. ¿Quieres más? No. Más. Me quedan dos. O sea, es como unas celdas y un punto arriba. Esto es. No, bro, esto no es. Como unas celdas y un punto arriba. Eso no es. A ver si están aquí. Lamentándolo mucho, están haciéndolo. Aparta, 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 aparta. Es que no se ve nada aquí. No se ve nada. A ver si están en las otras. Es posible, ¿eh? Si hago eso de la F. Más fuerte. Un poco más fuerte. A ver. Vamos, pégame bien fuerte con todas tus fuerzas. Vamos, puedes hacerlo mejor que eso, amor. Estará aquí. Más fuerte. No. Son diferentes todas. Son diferentes. El podio que Xiao Xiao mencionaba en su diario. Vale. Es más antiguo que la Casa de las Flores. Buena manera de activar el podio. Vale. Conozco este símbolo. Es uno de los grabados del medallón. Seguro que hay más. Encuentro los símbolos. Sí. Uno. Dos. ¿Aquí había otro? No. Tres y cuatro. En las otras habitaciones. Pégame bien fuerte con todas tus fuerzas. Le sigue pegando. ¿Cómo puedes hacerlo mejor que eso, amor? Toma. Fuerte. Tres. Y cuatro. Coloca el medallón en el podio. Vale. Ahora alinear los símbolos. Vale. Ahí está. Bien. Bien, lo hemos hecho bien. Explorar las runas antiguas. Fuck. Hace mucho que cayó en el olvido, pero su historia perdura a día de hoy y esta ciudad guarda muy bien sus secretos. Tenemos mucho en común. Matamos que sí. Esto fuera.
Oh, fuck, una trampa. Seguro que estas viejas trampas se pueden desactivar. Más trampas por aquí. Yo voy todo recto. A ver. Oh. Vacío. 34. Por aquí. Vale, se me ha caído solo el personaje. No sé qué será eso, pero no es humano. ¡Oh! Voy a... Ahí está. ¿Puedo bajar más? Ahí. Vale. Orión, dijiste que encontraría un libro, no toda una biblioteca. Scriptorium. Habrá cientos de libros. Encuentra el libro de la biblioteca abandonada. Uno de estos. Mecanismo. Aquí está. Torres de la biblioteca. Este lugar es un laberinto. Iré hacia la torre central. Sí, mejor. Mejor ir para allá. Y así nos organizamos. Uf, cuántas cosas. Wow. Vaya, qué útil. A ver. Tengo que saber cómo llegar ahí arriba. Por aquí parece que no. Parece que no. Tres. Aquí un tres. A ver aquí. Uno, vale. La segunda escalera. Quizá está por aquí. Quizá es esta. La tercera. Quizá aquí, si lo giro, pone un 2. 3. Igualmente, pero estamos cerca. 2. Quizá hay que girar esta. ¿Hola? Vale, ahora tengo que saber cómo llegar para el... ¡Yahoo! Vamos a echarnos un poquito de curazao. ¿Cómo llego ahí? O sea, tengo que ir. Tengo que moverla. Voy a mover la 3. Para allá, que quizá me viene bien. Porque si me meto por aquí. Eso es. Y aquí muevo la 2.
De aquí muevo las dos. Quizá así voy bien. Ah, lo veremos. Así quizá puedo saltar por ahí. A ver. Y luego quizá mover la 1 otra vez. O venir por aquí abajo. Vale, no, esto solo es para coger el oro e irnos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Por aquí veo cosas difíciles. La 1 la he movido. La 3 es esta. Y la 2 me lleva sí o sí ahí, que es el camino que tengo que hacer. Pero tengo que pasar por ahí. ¿Y cómo paso por ahí? Vale, así es muerte. Así es muerte. Voy a pensarlo. Frente a la torre central, sí. A ver. Uno. Uno por aquí. Vaya, ¿no? Qué útil. El uno. Ahora vamos a la 2. Vamos a mover la 2, a ver. Y luego la 3. Y ya está, y entonces así es como se debería de hacer. Ahí está ese bicho, no sé qué es. Me voy a llevar esto. Que es para la concentración. Y ahora voy a mover la 3. Que en teoría sí es como funciona. Quiero verlo, quiero comprobarlo. Porque llego arriba y luego ya puedo comunicarme. Es posible que ahora ya me pueda comunicar. Vale. Ah. Entonces era todo fácil, tío. Ya está, solo era esto. Vale, ahora cuidado, mucho. Mucho. Cuidado. Bueno, digo mucho cuidado y voy a tope, ¿eh? Que conste. Aquí hay un baúl con nada. La 4. Uf. Fantástico, es el libro que venía buscando. Pero para robarlo, antes tendré que liberarlo. Vale. ¿Otra vez? Me he equivocado con el otro, no pasa nada. Y lo ponemos. Open the door, motherfucker. Cornelius. Recuerdos, recuerdos. Tengo el libro. Ha sido una noche
inevitable bajo la ciudad, sin duda. Vale, ahora cuidado con el... Eso es. Cuidado con el bicho, voy por aquí. Que no me fío nada. Creo que por ahí puedo... Ahí está. Eso es. Vale, pues no. Es sí o sí. Uno. Y dos. Ahí está. Ah, es cuando viene, ¿no? El bicho. El bicho. Viene el bicho, viene el bicho, viene el bicho. Verás tú. No. Pero engánchate, tío. A la cuerda. O sea, era fácil, ¿eh? Era fácil. Solo te tenías que enganchar. Saltar recto. He saltado recto y se ha caído. A ver si... No salta. No me salta, tío. No me salta la cuerda. No sé por qué. Escapa de las ruinas antiguas. A ver si es por otro lado. A ver si... Con cuidado. Tengo que hacer así. ¿Vale? Ni la madama sabía de esto. Y ya has visto. No sabe algo. El problema es saber quién ha ido. Vale, otro mecanismo. Ajá. Scriptorium. Sí, pues buena suerte buscando a oscuras. ¿Ah? No ha visto. Menos mal. Le quiero robar el oro. Vale, hemos salido poco a poco. Ahora otra vez para arriba, pero esta vez no puedo ir por aquí. Las escaleras aquí. ¿Hay alguien arrastrándose por aquí? No, no hay nadie. Sal de una vez. Detrás de ti. Aquí no hay nada. Madre mía. Vale. Poca vida. Me alimento, que tengo 4 de vida para recuperar. Otro fuera de combate. A 30. Vale, está aquí. Y ahora para arriba. Esto es una mierda. Dejarme tirado a medio camino de una fosa. He oído historias de lo que hay bajo la ciudad. ¡Uah! Vale, fuera. Vale, me tendré que subir, ¿no? Imagino. Ahí está. Vale. Bien. Bien.
Vale, un poquito de parkour. Vale. No está mal, ¿eh? No está mal que se pueda cambiar de primera a tercera persona para estas visiones, tío. O sea, para estas acciones, mejor dicho. No está mal. Y salimos. Con mucho cuidado. Una hora, ¿eh? ¿Qué sucede, alguacil? Ah, vale. Aquí es cuando subimos a la... ¿Es demasiado para ti? A las habitaciones que hemos visto. No te atreves a volver a hablar así de mi madre, zorra. ¡Toma! ¡Ven aquí! ¿Qué pasa aquí, alguacil? ¡No! Uf, se está encendiendo. Coge tu impuesto negro y largo de mi casa. Tócala otra vez. Y te corto las pelotas. No... Estoy jugando. Tira la cama, tira la cama. ¡Tú! Rata inmunda. Te voy. Okay. ¡Ladrón! Ser el bastón. Amable con las chicas. Ah, vale. O sea, que el bastón era la clave. Te arrepentirás de esto. ¡Cabota! Finalizado. Perfecto. Depredador. Oportunista, Hemos hecho más sigilo, de lo que... De lo que parece, no mates o no ves a nadie fallado. Bueno, no tenemos opción, ¿vale? No tenemos opción. Gente, espero que os haya gustado a todos este pedazo de capítulo. Lo voy a intentar resumir un poco. 7 noches después. Lo intentaré resumir un poquito. Pero eso, espero que os haya gustado a todos. Dadle me gusta, compartirlo, comentarlo abajo. Tenéis las redes sociales, tenéis aquí el botón de suscribiros y por ahí la lista de reproducción. Dale a la campanita para no perderte cuando subo vídeo. Y nos vemos en el siguiente.